Hola, ¿cómo están? Soy Gracie Ruth. ¿Y cómo están en este día bonito de noviembre primero? Qué bien, qué bien. Hola, hi Executive VA. Hola, hi Frankie 26. En este scope voy a hablar en español. Hola Frankie, ¿hablas español? Queen here, just coming to say hi. Hi, Queen. Thank you for coming. Hi, Daniel. Más 64, seguro. Oh, qué bueno que estás aquí. Me da gusto que estén en mi transmisión. Hola, Ipivanpa. ¿De dónde nos están viendo? Me da gusto que estén aquí. Hoy es noviembre primero, que no, noviembre 2. ¿Y de qué vamos a tratar hoy? Ok, vamos a hablar de la marca personal. Muchas personas todavía tienen un negocio y, oh, desde Nueva York. Oh, qué bien, gracias que están aquí. Muchas personas no saben exactamente cómo identificar, cómo saber o descubrir su marca personal de su negocio. Tienen su nombre de internet. Y algunas veces su página de internet, el link está muy grande. O algunas veces no saben quién es su cliente ideal. Entonces, eso es lo que voy a hablarles. También de los colores. Hay colores que son muy fuertes para los ojos, muy fuerte para la vista. Entonces, debemos buscar unos colores que sean atractivos, pero no atractivos en el lugar de que te gusten a ti. Tienen que ser atractivos que atraigan a tu cliente ideal. ¿Cuántos de ustedes ya saben quién es su cliente ideal? Mi cliente ideal, les diré, es emprendedoras, emprendedores que hablen español, que sean activos, que en realidad quieran tener éxito en su negocio. Y que están dispuestos a invertir el dinero y el tiempo en descubrir su marca personal, en promover su negocio o servicio, y que tienen ya un negocio por internet o lo están desarrollando. Hi Frankie, qué bueno que estás otra vez. Y muchas veces las personas no están, todavía no tienen la idea de quién es su cliente ideal. Dicen, bueno, personas que estén en el internet, pero, oh, se corta. Ok, sí se corta. Muchas veces la gente no sabe quién es su cliente ideal. Dicen, bueno, yo vendo un producto y todo el mundo lo puede usar. Sí, pero tienes que pensar, es para todas las personas, para hombres y mujeres, es para personas de todas las edades, como para niños, como para ancianos, como para gente joven. Tienes que hacer un target para que sepas exactamente cuál es tu marca personal. Okay. Voy a tener un webinar este viernes en donde vamos a hablar de qué es tu marca personal. Yo vivo en Los Ángeles. ¿Y cuáles son los elementos esenciales para tener una marca exitosa? Porque el tener tu marca no es nomás unos colores, unos fonts y tener un logotipo y ya. Es saber atraer a tu cliente, a tu negocio, a tu servicio. También vamos a tener lo que es importante y conocer quién es tu cliente ideal, quién es tu cliente ideal. Ok, son mujeres, ¿de qué edad? Son mujeres que trabajan en oficina o mujeres que trabajan en, no sé, de meseras o algo así. También es importante saber cuál es una oración pequeña que diga qué es lo que haces tú. Como mi oración pequeña es que voy a un evento de networking y me conozco a gente y me dicen qué es lo que haces, qué es tu negocio. Entonces yo les digo, yo soy Gracie Ruth, soy coach y consultora de las redes sociales. Yo ayudo a emprendedores a crear
Hola Susy Valladares, mucho gusto tenerte aquí. Yo enseño a emprendedoras a crear imágenes que sean de impacto, que expresen su marca personal y los hagan resaltar en las redes sociales. Porque poner imágenes a lo loco no te van a llevar a nada. Lo que queremos es que tus imágenes hagan impacto y atraigan a la gente para que tengas clientes y tu servicio o producto se venda. Y a todo mundo nos gustan las cosas bonitas. Por ejemplo, tú lo que quieres es, a todo mundo nos gusta lo bonito. Por ejemplo, si vamos a un restaurante, si la comida se ve atractiva, aunque no tengas apetito, te lo quieres comer. Pero si vas con mucha hambre y la comida se ve toda como que nomás la aventaron así en el plato, no se ve atractivo, no te va a motivar a probarlo siquiera. Es lo mismo con las imágenes de tu marca personal, las imágenes para hacer tu blog, las imágenes para tu Facebook, para tu Twitter, para tu Instagram. Todo debe ser consistente en tu marca. ¿Ustedes qué es lo que tienen ahorita para su marca personal? ¿Ya tienen su marca personal desarrollada? Me gustaría saber más de ustedes, de su marca personal. Bueno, para los que están viendo este en replay, yo soy Gracie Ruth, soy consultora y coach de las redes sociales. Yo enseño a emprendedores a crear imágenes que expresen tu marca personal y te hagan resaltar en las redes sociales. Tengo varios productos, varios programas donde te enseño cómo usar cómo desarrollar la identidad de tu marca personal, cómo hacer tus imágenes para Instagram, en Pinterest, Twitter y Facebook. Mi página de internet ahorita está en inglés, se llama gracieruth.com y voy a tener un webinar. Aquí está mi página de webinar. Ya está desarrollada la página de webinar. Los invito a que se inscriban. Este es el link. Este es el link para que vayan. Este es el link. Se llama Bitly. Hola Susy. Bitly. Identidad, marca personal. Los invito a que se inscriban. Identidad, marca personal. Los invito a que se inscriban para que aprendan más, tengan más conocimiento. Esta es mi página de mi webinar. Va a ser en 3 días, 20 minutos, 32 segundos. 3 días, 20 horas, 32 segundos. Nomás hagan clic aquí. Hagan clic. Y entren su nombre y su email address, su correo electrónico. Inscríbanse. Y ahí los espero el viernes para enseñarles todo, todo, todo lo que es una marca personal, una marca, descubrir tu marca personal. Bueno, mucho gusto, los espero aquí.